tenemos el aparato del ultra, el generador de ultrasonido con su frecuencia, todo su detalle. Aquí tenemos el diagrama de lo que se está haciendo. Esto que está aquí con estos colores es este conector, y ese conector entonces está traducido a estos colores que están aquí. Estos colores son lo del cable, que es este cable que sale de aquí atrás. Ahora bien, el aparato ahí lo tenemos encendido con todo detalle. Esto es increíble esto. Agárrame aquí. Bien. Aquí tenemos el aparato ultrasonido. Estoy probando aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, el voltaje, como baja, tenemos el amperaje, como sube, aquí tenemos la potencia, que me va a indicar la potencia, la presión me la va indicando, que estamos usando aquí, tenemos todo. Ahora, no es un todo extraordinario. Si yo agarro, por ejemplo, esto que está aquí, trazo de plástico, que ahí está abierto, pero agarramos aquí. Automáticamente está unido. Pero qué es lo interesante de esto: si yo le topo aquí, yo puedo escuchar la alta frecuencia. Aquí se siente baboso por la vibración que tiene y me quema si lo dejo mucho tiempo. Pero mira lo interesante, lo que es la alta frecuencia. Lo voy a acercar al agua solamente. Eso está a una velocidad increíble, moviéndose, haciendo esto, vibrando. Lo voy a acercar al agua. Mira, solamente acerca el agua sin tocarlo. Acerca la cámara bien ahí, que se pueda ver los detalles. Dice abajo, ven, acércalo aquí. Mira cómo se puede ver sin ni siquiera tocarlo. ¿Ve? Ahora ven. Mira cómo eso es capaz de escuchar el agua. Y míraselo ahí. Acerca la cámara así que se pueda ver. Esta agua ahí está hirviendo. Mira un poco ahí arriba. Esta agua ahí es la calienta. Como si fuera tipo microondas. Es una vaina. De verdad que sí, que es un asunto extraordinario lo que da esta frecuencia. Y esto es aquí donde está el, no sé, digamos aquí el colector. Y simplemente esa vibración la pasa a esta base que está aquí, que se le puede cambiar este cuerpo. Increíble. Bien.